Bienvenidas y bienvenidos al curso de Género, Diversidad y Ciudadanía que la Universidad Abierta de Recoleta tiene el agrado de presentar ya en su segunda semana. La segunda semana tiene el objetivo de presentar las transformaciones en las teorías de género para luego dar paso a la tercera semana que tendrá que ver con la educación e igualdad. Para esto contamos con la participación de una académica, Claudia Calquín Donoso, doctora en Ciudadanía y Derechos Humanos y máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía. Ambos grados obtenidos en la Universidad de Barcelona. Fue investigadora y responsable de proyectos FONDECID, Tecnologías de Gobierno de la Infancia y su Cuidado, un análisis discursivo del sistema de Chile Crece Contigo, entre otras cosas. También ha trabajado en la Flaxo, en Infancia y Juventudes, e investigadora asociada a la Red Latinoamericana de Estudios Sociales y Parentalidades. Bueno, Claudia, te queremos dar la bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta. Hola, bueno, yo voy a comenzar con este segundo módulo que tiene que ver con las transformaciones en las teorías del género, y en las cuales vamos a ver algunos contenidos ya que tienen que ver con, más que nada, pensar la categoría de género, más que hacer definiciones propiamente tal. Y por eso el primer contenido tiene que ver con una pregunta, más que con una respuesta. El género en disputa, que hace alusión también a un libro o trabajo de Judy Butler. Después vamos a ver tecnologías del género y finalmente también vamos a ver algunos elementos sobre la relación entre el género y el régimen político de la heterosexualidad. Bueno, entonces hablábamos que el primer contenido tiene que ver con esta pregunta sobre el género en disputa, ¿ya? Hacer algún breve recorrido genealógico sobre la categoría de género, que es importante destacar que el género no es una categoría construida por el propio feminismo, ya como a veces se señala de forma muy recurrente, sino más bien esta categoría fue creada por un psicólogo, John Money, durante la década de los 50, y la crea a propósito del estudio de los bebés intersex, ¿ya? En donde efectivamente eran niños que tenían algún tipo de lo que él llamaba una patología corporal y en esos experimentos, ya como para poder resolver el problema de la intersexualidad, es que empieza a configurar esta categoría de género. Pero ya en los 70, en la categoría es incluida por Kate Millett en su obra Sexual Politics, y en el fondo es lo que le va a permitir a ella también hacer esta distinción entre lo que en ese momento se considera lo biológico inmutable y lo que sería el género propiamente tal, como aquello que se transforma. Es necesario destacar que el feminismo hasta este momento está hablando de sexo, de mujer, inclusive hasta el siglo XIX el feminismo estaba hablando del bello sexo. Entonces eran otras categorías las que se hablaban. Ya, y ya, como les digo, ya en la segunda mitad del siglo XX en adelante se empieza a incorporar esta categoría como un gran invento también del régimen científico, tecnocientífico del siglo XX. Bueno, a Kate Miller le sirve, como les decía, para fundamentar una sentencia filosófica de Simone de Beauvoir, que era la idea de no se nace mujer, se llega a serlo, ya que es una de las grandes críticas que se hace en el siglo XX a esta idea esencialista de la mujer. La Simone de Beauvoir lo que va a plantear en el fondo que hay un devenir, que hay todo un recorrido, ¿ya?, en donde las mujeres se producen como mujeres, ¿ya? Pero en el fondo es lo que le sirve a Kate Millett para dar lo que podríamos decir una base empírica, una base inclusive más científica, ya que tuviera mayor verdad que el argumento filosófico de la propia Simone de Beauvoir. Ya después, en los años 90, la categoría de género se incluye en lo que son las políticas hacia el tercer mundo, las políticas del desarrollo. Es incorporado por primera vez en la conferencia de Beijing en el año 1995
y en los cuales se hace toda se marca la necesidad de considerar aquellos elementos culturales, sociales y económicos que estaban a la base de las desigualdades entre hombres y mujeres. Es como un gesto de desnaturalización, en el fondo, de la desigualdad. La introducción en la conferencia de Beijing, en estos instrumentos de política internacional ya, y de derechos humanos a nivel internacional, no estuvo libre de controversias. Es interesante todo el trabajo que realiza la historiadora Joanna Scott. Ella documenta de forma bien detallada todas las disputas que hubo en esta conferencia, en donde la Iglesia se opuso a la categoría, porque señalaba que, bueno, si el género es construido, entonces cada cual podía construir su género y elegir su género como se le diera la gana. Cuestión que para la feminista ya era un aspecto positivo del género, para la Iglesia era algo sumamente negativo bajo esta idea de este determinismo, en este caso podríamos decir bioteológico, de que Dios había creado a hombres y a mujeres ya, y en eso no había nada que discutir. Entonces hubo toda una discusión que, como les digo, fue muy intensa. En ese sentido, actualmente ya, y con todas las disputas que han habido, tanto al interior del feminismo como entre los feminismos y las instituciones, inclusive las instituciones de derechos humanos a nivel internacional, ya, esto ha hecho que hoy día no podemos hablar de una teoría unificada del género. O sea, no existe una teoría del género, existe una multiplicidad de teorías, de aproximaciones, y sobre todo, como vamos a ir viendo, existen muchas tensiones al interior de la discusión sobre el género, ¿ya? Y en ese sentido, la pregunta es acerca del género en disputa. La categoría de género está en disputa, está en tensión y sobre todo está atravesando diversos usos políticos, ¿ya? Porque en el fondo el género ha servido tanto para instalar una crítica radical, por ejemplo, al régimen de la heterosexualidad, pero también le ha servido a los organismos internacionales, por ejemplo, ya desde el desarrollo de organismos que de alguna u otra manera intervienen en los países del tercer mundo, también como formas de intervención, inclusive ya como podríamos decir un neoimperialismo, ya para intervenir en nombre de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces es una categoría que hoy día, como les digo, no está libre de disputas, tensiones, desacuerdos, ¿ya? Y intentos también de apropiarse de la categoría. Otra de las preguntas tiene que ver con si subvertimos el género. Subvertir es transformar, ¿ya? De la raíz hacia arriba, es como dar una vuelta. ¿Ya? Desde abajo hacia arriba. Las primeras aproximaciones y en general las aproximaciones que se usan, por ejemplo, desde los organismos internacionales o a veces desde el Estado, plantean que la relación entre sexo y género es una relación binaria en donde el sexo sería la base de un género que estaría como por sobre. Y ese sexo sería un sexo natural, un sexo que está dado, ¿ya? Que no se interroga, al cual no se pregunta, ¿ya? Y que estaría basado en corporalidades, hombres que tienen pene y mujeres que tienen vagina, ¿ya? Una visión sumamente sencilla, simple, de lo que es la biología humana. Y así estuvimos por mucho tiempo, que esa era una base biológica y el género era una construcción cultural, era aquello significado que la cultura otorgaba a estos cuerpos que se consideran naturalmente cuerpos binarios. ¿Qué es lo que pasa desde la década de los 90 en adelante? Es que efectivamente surge esta pregunta, ¿y si subvertimos esta relación? Si ya el sexo no es solo una base biológica o deja de ser una base y más bien ocurre lo contrario, sino más bien lo que estaría ya, como a la base sería más bien un orden que tiene que ver con otro elemento que es el orden de la heterosexualidad. ¿Ya? Entonces se introduce un nuevo elemento que es la heterosexualidad
pero no como un, como podríamos decir, una mera opción sexual, sino más bien un régimen político. Un régimen político que ordena las relaciones entre sexo y género. Al incorporar eso, lo que se hace es señalar que hay un régimen heterosexual que en el fondo construye los cuerpos como cuerpos binarios, como cuerpos ya en donde hombres con pene y mujeres con vagina y como si no existieran otros fenómenos ya o otras formas de manifestación de la biología, ya como por ejemplo los fenómenos intersex, o sea, todo lo que tiene que ver con estos cuerpos que no calzan dentro del binarismo sexual, ¿ya? Y por otro lado, el género, más que una construcción cultural sobre esta base binaria y que por lo tanto sería igualmente binario, es más bien una forma de estabilizar las relaciones heterosexuales que necesita de mujeres con vagina suficientemente femeninas y hombres con pene suficientemente masculinos, ¿ya? Entonces, en el fondo, esas coherencias sexo-género, esos binarismos, serían más bien del orden de un régimen político que sería el régimen de la heterosexualidad. Judith Butler es una de las primeras autoras que va a señalar esta posibilidad, como dice ella, de subvertir el género, de complejizar estas relaciones entre lo biológico y lo cultural, ya al punto de que dio pie a toda una línea de trabajo sobre que la biología como, como una construcción cultural también. Uno, hay otra autora que es Haraway que nos dice, una cosa es el cuerpo y otra cosa es la biología. La biología es un discurso, un relato, una narración sobre los cuerpos, ¿ya? Bueno, Judith Butler nos dice que no estoy afirmando que ciertas formas de prácticas sexuales den como resultado cierto género, ¿ya? Sino más bien que en condiciones de heterosexualidad normativa, vigilar el género ocasionalmente se utiliza como una forma de afirmar la heterosexualidad. Es decir, que existan mujeres con vagina y suficientemente femeninas, que sería el género ya, binario, en el fondo tiene que ver como una manera de resguardar las condiciones ya, y lo que sería este régimen de la heterosexualidad. Otro de las transformaciones, lo que es la teoría del género, tiene que ver con ciertos desplazamientos que se han dado en torno a la noción de patriarcado. En general se asocian las teorías feministas a la lucha contra el patriarcado, ¿ya? Pero también el trabajo de Judith Butler y otras más, lo que permitió fue instalar otras categorías de poder, como es lo que, bueno, y a partir de Beattie, como vamos a ver, la idea de este régimen político de la heterosexualidad. Aquí hay algunas distinciones que tienen que ver con la naturaleza del poder, ¿ya? Quizás la noción de patriarcado está más asociado a una categoría más bien universal, una especie de estructura, ¿ya? Que tiene que ver con la regulación o con el control del cuerpo de las mujeres. La categoría en sí, que puede ser útil para ciertos análisis, para otros quizás, puede ser complicada, ¿ya? Y presentar ciertos límites. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la naturaleza del poder. El poder no necesariamente siempre reprime, ¿ya? No hay que considerar una relación con el poder como una noción o una relación puramente represora, ¿ya? Aunque efectivamente existen manifestaciones de represión y las vemos todos los días, ¿ya? Pero no se agota el poder a solamente algo que estuviera reprimiendo. Y en el problema del patriarcado es que hay una noción como que si la mujer existiera o fuera anterior a las propias relaciones de poder. Entonces, bajo esta figura, ya comúnmente usada el patriarcado, es que existen mujeres en donde hay un poder, en el fondo, que está actuando sobre ella y de una manera exclusivamente represora, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el fin del feminismo tendría que ver con emanciparse de esta categoría, con esta estructura social que sería el patriarcado. Ahora bien, el régimen político de la heterosexualidad es otra formación de poder, es otra forma de entender las relaciones de poder que desde mi punto de vista puede ser un poco más rica ya y quizás un poco más compleja. Porque ya el poder no solamente reprime,
sino que también lo que llamamos regula, moldea, transforma, ¿ya? Y en ese sentido, las mujeres ya no serían anteriores al poder, sino más bien las mujeres seríamos resultados de las relaciones de poder. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que no existiría una base natural llamada mujer, sino más bien todos los cuerpos que son considerados o que se nombran como hombres y mujeres serían más bien resultados de relaciones de poder y relaciones en el fondo que sitúan a ciertos cuerpos como hombres y a otros cuerpos como mujeres. La próxima diapositiva, por favor. Desde ahí que Monique Wittig, que es una intelectual francesa, escritora, ¿ya? Nos va a decir que desde una perspectiva del poder, ¿no es cierto? La categoría de sexo es una categoría política, ¿ya? Ya no existe, el sexo ya no es una base natural, sino más bien es una categoría política y que dice ella que funda la sociedad en cuanto heterosexual. En ese sentido, dice, no se trata de una cuestión de ser, ¿ya? No se trata de una cuestión de qué son las mujeres, del ser de las mujeres o de los hombres, sino de relaciones, dice ella, ya que las mujeres y los hombres son resultados de relaciones, aunque los dos aspectos son confundidos siempre cuando se discuten. La categoría de sexo es el producto de la sociedad heterosexual que impone a las mujeres la obligación absoluta de reproducir la especie, es decir, reproducir la sociedad heterosexual, ¿ya? Sigamos con la próxima lámina para como poder explicar mejor esto. Después ella señala que esa tendencia a la universalidad tiene como consecuencia que el pensamiento heterosexual es incapaz de concebir una cultura en la sociedad en la que la heterosexualidad no ordena no solo todas las relaciones humanas, sino su producción de conceptos al mismo tiempo que todos los procesos que escapan a la conciencia. Entonces lo que va a decir ella en el fondo es que el régimen heterosexual es una formación de poder que construye el sexo como una cuestión natural, ¿ya? Y es a partir de esta formación que se construyen hombres y mujeres como dos identidades complementarias a la vez, y en donde el rol de las mujeres va a ser el rol reproductivo, pero no solo un rol reproductivo, ¿ya? Biológico o una biología pensada para la propia autorreproducción del sistema heterosexual. No hay que olvidar que Monique Wittig además es marxista, entonces incluye ella dentro de esa idea la idea de reproducción social, pero también desde una perspectiva materialista marxista. En el fondo, esta idea de se reproduce la heterosexualidad porque la heterosexualidad es un elemento clave para la reproducción de la sociedad capitalista y del modo de producción capitalista. Siguiente lámina, por favor. El género normativo. Cuando se asocia la idea de mujeres femeninas, hombres masculinos, ese es lo que decimos una visión más bien normativa del género. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el género transmite, construye y es resultado de normas sociales. Normas tienen que ver con mecanismos reguladores. A veces se hace, queda más fácil la distinción entre norma y ley. La ley prohíbe, la ley está escrita además, es explícita, ¿ya? Pero más bien tiene un mecanismo, podríamos decir, represor. La ley te dice, esto no vas a hacer. La norma, por el contrario, no tiene ese carácter represor, sino más bien un carácter regulador y productivo. La norma te dice cómo tienes que hacer, cómo tienes que ser, más que lo que no tienes que no hacer, ¿ya? Que sería como el carácter de la ley. Y además los mecanismos disciplinarios, ¿ya? Y de castigo o de sanción de la norma no son jurídicos también y muchas veces son implícitos, ¿ya? Entonces, la norma siempre es mucho más soterrada y por eso nos cuesta mucho identificar las normas de género, ¿ya? Entonces, la idea de normas de género se define como mecanismos reguladores que tienen por fin individualizar, modelar, transformar al sujeto en el marco de una relación. Se trata de fuerzas que transforman los cuerpos en sujetos sexogenéricos. ¿Ya? Siguiente lámina, por favor. Entonces, la idea de un género normativo es que esto que nos han enseñado, que la mujer femenina y heterosexual no es la matriz, sino más bien resultado
de relaciones de poder, relaciones de estas normas que se materializan en distintas prácticas o tecnologías. ¿Ya? Entonces, eso hay que considerar. Que pareciera que mujer femenina heterosexual, claro, es lo normal, es lo que mayor vemos, pero es un resultado más bien de estas distintas prácticas y tecnologías de poder. Siguiente lámina. Por lo tanto, en todas las dimensiones, vamos a ver que hay procesos de exclusión en relación a un género normativo. Por ejemplo, en la dimensión del sexo, de lo biológico, la norma es que existan macho y hembra. ¿Qué es lo que va a quedar fuera? Los cuerpos intersex. En la dimensión del género, como esto que se ha llamado como una construcción cultural, en donde se asocia lo femenino masculino, que lo va a quedar fuera como fenómeno de exclusión, lo transgénero. En el ámbito de la sexualidad, si la heterosexualidad es la norma, quedan fuera todas las experiencias sexuales que no tienen que ver con la heterosexualidad, homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, queer, etcétera, etcétera. Y por otro lado, en la dimensión, en la coherencia sexo-género, es decir, en la coherencia hombre-masculino, mujer-femenino, ¿ya? Quedan fuera los fenómenos transexuales, todos los fenómenos que tienen que ver, ¿ya? Todas las identidades en el fondo que tienen que ver con esta incoherencia entre un cuerpo, por ejemplo, macho, y unas expresiones de género que no necesariamente calzan con lo que se espera ya socialmente. De ahí que la Monique Wittig va a decir, la lesbiana no es mujer. ¿En qué sentido? Porque la lesbiana, en el fondo, está rompiendo con uno, con la coherencia, está rompiendo ya con todas estas normatividades de lo que debe ser una mujer. Una mujer en el régimen heterosexual tiene que ser femenina y además tiene que ser heterosexual, ¿ya? Y por lo tanto, ella deshace la categoría y dice la lesbiana no es mujer. Siguiente diapositiva. Ya. Finalmente, es importante ir pensando lo que son tecnologías del género, que es un concepto que lo instala el feminismo italiano, postfordista, en que no vas a hablar, ya, en donde la pregunta no es qué es una mujer, que fue la pregunta desde el siglo XVIII en adelante, qué son las mujeres, sino más bien cómo se hace una mujer. La idea es que las mujeres nos hacemos a partir de una serie de tecnologías, y tecnologías no solo de poder como las que hemos estado hablando, que tienen que ver con el régimen heterosexual, con los patriarcados, etcétera, sino también con tecnologías materiales. Estamos pensando que actualmente hablamos de una sociedad que está cruzada por una serie de tecnologías corporales. Hoy día ser mujer implica ya, el uso también de ciertas tecnologías, de aparatos, dispositivos que van construyendo cuerpos de acuerdo a ideales normativos de lo que se supone que debe ser la feminidad o no. Siguiente diapositiva. Teresita de Laurenti es la que nos da esta categoría que es muy interesante para trabajar, esta idea de cómo se hace una mujer. Ella va a decir el género ya no es una propiedad de los cuerpos, ya no es solo una construcción cultural, sino más bien un conjunto de efectos producidos en los cuerpos. Eso vendría a ser el género, ya pensado desde lo contemporáneo, ¿ya? Tiene que ver con efectos de relaciones de poder, tiene que ver con efectos de tecnologías de todo tipo. Eso es lo que hoy día estamos hablando como género. La otra diapositiva, por favor. Entonces, cuando hablamos de construcción del género, estamos hablando de hacer el género. La palabra construcción siempre está muy metida en el pensamiento feminista. De hecho, también se habla de deconstruir, ¿ya? Pero a veces no queda muy claro. Cuando hablamos de construcción, justamente es que es una metáfora que nos permite hablar sobre cómo se estamos haciendo el género, ¿ya? Se hace desde el cine, desde las teorías, como les decía, desde tecnologías ya estéticas, corporales, etcétera, que tienen que ver con implantar, al igual que cuando nos implantamos de estos dispositivos o nos implantamos, no sé, en los cuerpos, estos aparatos de silicona, ya todo lo que serían estos cuerpos artificiales. De la misma manera, en el fondo, la construcción del género tiene que con implantar en el propio cuerpo ciertas representaciones hegemónicas, pero que no agotan el campo de lo hegemónico. Si el género se hace, eso quiere decir que el género perfectamente se puede deshacer, ¿ya? Aunque a la Iglesia Católica le haya molestado mucho en Beijing. La próxima diapositiva.
Por lo tanto, el género tiene que ver con hacer y deshacer, también con, en relación a los contratos sociales, sociosexuales, heterosexuales, pero también fuera de ellos. O sea, no hay que agotar la imaginación feminista en pensar de que todo, ya, las prácticas tienen que ver como con este resultado de estas estructuras políticas sociales que pareciera que no dejan un margen para la resistencia, sino también ir pensando en las micropolíticas, ir pensando en las construcciones que van más allá, como les digo, de los regímenes normativos, y que también, y que sus efectos en el fondo tienen que ver con lo que Teresita Laurenti llama los niveles locales de la resistencia en las propias sexu en las propias subjetividades, sexualidades y en las propias autorrepresentaciones. La próxima. Finalmente, bueno, la idea de es también invitarlas a reflexionar sobre estas transformaciones, ¿ya? De pensar las categorías del feminismo no como instancias estáticas, ¿ya? Sino más bien como categorías, conceptos que nos sirven para pensar las relaciones de género, nos sirven para pensar los cuerpos, pero que tampoco son los cuerpos, ¿ya? No caer como en este realismo que pareciera que la categoría, ya, es el cuerpo siempre va a escapar a las propias categorías, inclusive a las propias categorías feministas. Y por eso la idea es también ir pensando en estas transformaciones, que como les digo, son importantes de todo el tiempo estar desplegando este pensamiento más crítico, porque efectivamente sí, el feminismo y la teoría del género es un pensamiento crítico, ese pensamiento crítico tiene que iniciarse deconstruyendo, cuestionando las propias categorías que hemos ido formulando para ir alcanzando una mejor comprensión de las relaciones sociosexuales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Claudia, y nos quedó totalmente claro en tu exposición la evolución que ha tenido la teoría del género y cómo esto ha ido afectando a la manera que tenemos de comprender las relaciones sociales. Es fundamental, de hecho, en Chile el año pasado el movimiento de las tesis exposición, con su performance, dio la vuelta al mundo y fue uno de los movimientos más importantes que tuvimos. Y ha puesto en la palestra a sectores que históricamente habían sido excluidos. Así que te damos las gracias por tu exposición. Sí que quería preguntarte, ¿qué entiendes tú por poder? Me gustaría saber como la definición un poquito más, porque eso nos ayudaría a entender cómo el poder va construyendo las relaciones sociales y va definiendo el género, etcétera. Sí, el poder es una fuerza, ¿ya? Si uno identifica y va a la etimología de la palabra poder, tiene que ver con la potencia. Y el poder, en el fondo, siempre lo estamos usando como una fuerza que está actuando sobre otra fuerza. En el fondo, el poder tiene que ver con la posibilidad de actuar, tiene que ver con una influencia, podríamos decir. Ya tiene que ver con una acción que actúa sobre otras acciones. Pero el poder tiene una doble raíz, que una tiene que ver con esa potencia que tiene la vida, ¿ya? Propiamente tal, ¿ya? De la vida y la acción, ¿ya? Pero por otro lado, la potencia, el poder también tiene que ver con la potestad, ¿ya? Con estar atado a otro. Entonces, la naturaleza del poder en el fondo es paradójica. Por un lado, nos da esa fuerza para poder actuar, para poder transformar, para poder influir, pero por otro lado también nos tiene que ver con esta idea de estar asujetado al poder del otro. Entonces, esa es como la definición más clásica, podría decirse, de poder, como Claro. fuerza. Bueno, sin duda, en este proceso que se va a abrir, de proceso constituyente que vamos a tener en nuestro país, va a ser muy importante tener estas consideraciones en cuenta a la hora de construir una nueva sociedad que tanto necesitamos, la inclusión y la presencia de todos los sectores y que se exprese toda la diversidad. Así que te damos nuevamente las gracias por tu exposición, por participar aquí en este curso de género, ciudadanía.
Y le damos las gracias también a todas las personas que lo estuvieron viendo. El video va a quedar disponible en las plataformas de nuestra universidad para que puedan acceder a él. Y bueno, damos por cerrada esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Adiós.